Hola, mis respetados amigos. Su Majestad. Sabemos que ahora que Crawford está rica muerto, hay una sociedad secreta que busca un nuevo líder. Una facción emergente pretende entrar en Londres y tomar el poder. ¿Cree que su vida corre peligro, Majestad? No, pero temo que la gente de esta gran ciudad pueda sufrir. Quiero que frustren los planes de esos traidores. Puede contar con nosotros. En el muelle alguien de mi confianza les dará instrucciones. Su misión comienza inmediatamente. Soy Alfred Fleming, jefe del servicio secreto de Su Majestad. Antes de nada, despejemos la zona de aquello que pueda alertar al enemigo. ¿Cómo ese carruaje de la policía? ¿Puede deshacerse de él? Buen trabajo. Ahora contacte con mis agentes disfrazados de civiles en la zona para que tomen posiciones. Va a llegar un barco de Boston. Transporta dinamita y está tripulado por templarios. ¿Y si lo recibimos con una emboscada? Me parece muy bien.
Ese es el líder. Atrápelo y llévelo a comisaría con vida. ¿Te importaría contarme tus planes? ¡Vete al infierno! ¡Muy bien! Puede que Starrick haya muerto, pero la Orden de los Templarios nunca morirá. Resurgiremos de las cenizas como el Fénix, y el mundo se arrodillará ante nosotros. Sí, claro. Te deseo buena suerte. Ahora ya me encargo yo. Mis hombres han confiscado la dinamita. Ha hecho un gran trabajo. Tendré una conversación con nuestro ilustre invitado para ver qué están tramando él y sus amigos. Pues avísame si le cuenta algo interesante. Ah, claro.